Y vamos a hablar de la Argentina, digo, buscando una mirada sensata sobre este momento que atravesamos a 6 meses del inicio de la gestión de Javier Milei. Dije, ¿con quién podemos hablar? Y sí, con Norma Morandini, que siempre nos deja pensando y siempre nos deja pensando en algún sentido en el que todavía no habíamos caído, ¿no? Con esa mirada tan, tan distinta, tan original. ¿Cómo te va, Norma? Sé que estás del otro lado de la línea. Adri Balaguer. Gracias, Diana. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, encantada, encantada de tenerte para charlar un ratito en esta tarde de campo minado. ¿Cómo estás viendo la Argentina, Norma? Bueno, voy a tratar de no defraudarte, pero me pasa lo que a todos, la palabra que uno más repite es desconcierto. Y la palabra desconcierto es horrible porque lo que es bonito es el concierto, que instrumentos tan diferentes puedan con un buen director sacar las melodías y las armonías más hermosas, ¿no? Yo lo que me sorprende y me conmueve es cómo la esperanza, ¿no?, se impone sobre la experiencia. Entonces me parece que hay un sentimiento que ya no depende tanto de que se le adjudique a las personas. Yo soy, que la democracia es el sistema de las instituciones, de las leyes, es el gobierno de las leyes, no de las personas. Entonces, eso pienso, ojalá no sea defraudada esa nueva esperanza que la sociedad pone, insisto, creo, no en una persona, sino que el país puede salir de su decadencia, de su cuesta abajo en la rodada. No me gusta, sí, perdón, estoy tratando de hacer silencio para no hacer ruido, porque me parece que hay demasiado ruido, nos está pasando en términos periodísticos algo, decir que es un poco difícil, porque uno tiene que decidir quién te miente y quién no te miente, cuando la función del periodismo es la verificación. Esta es la diferencia con las redes. En las redes se comunica, pero la profesión periodística es el que verifica si la información es verdadera o es falsa. Ahora, sin embargo, y ya que traes el tema del periodismo, ¿no? Es desde la propia presidencia de la Nación donde se siembra dudas sobre periodistas que si critican algo por marcar un sentido, por colaborar, nadie quiere que un presidente se vaya antes de tiempo en la Argentina. Digo, pasó de moda. Digo, y si es así, es tildado de ensobrado, ¿no? Digo, se lo cancela en No, términos de validez de su palabra. espera, Diana, no mezclemos porque creo que esto es lo que contribuye a la A confusión. ver, ayúdame Sí, a marcar. hay dos cosas. Lo que dice es absolutamente cierto, es grave, es preocupante, porque en algunas situaciones, cuando uno ve funcionarios que criminalizan lo que dice un periodista, estamos volviendo a los tiempos cuando en nuestro país existía todavía, en la época de Menem, en el Código Penal, el desacato, donde los periodistas no podían criticar a un funcionario porque corrían el riesgo de ser, como pasó, de jueces, llevando a la justicia a periodistas. Ese es un tema. Eso es algo que a mí me. A veces me siento como aburrida de estar tocando siempre la misma tecla. La cultura política no termina de entender que el periodismo es inherente al sistema democrático, porque tenemos libertad para decir y sin ser perseguidos por la opinión, como nos garantiza la Constitución, lo único que hay que pedir es responsabilidad. Entonces, ahí vuelvo a lo que yo te decía antes. Uno ve la realidad a través de lo que ve, es decir, lo que ve, lo que escucha, lo que ve en la televisión. Y eso sí, yo me permito, como vieja periodista, me impresiona que ahora uno, me pongo como ciudadana, me pongo como espectadora, es decir, que frente a la realidad es uno el que tiene que decidir quién miente y quién no miente, porque hay todo este cruce
me dijo, no me dijo, la anécdota, en ese sentido. Pero por eso separemos bien que son dos cosas completamente diferentes. Hay que criticar cuando los gobernantes no respetan la libertad de expresión. Total. Lo que hay que pedir a la ciudadanía es que sea responsable en los insultos anónimos. Eso es cultural, eso es una educación que se ha postergado. Pero, es decir, lo que nos garantiza la Constitución es a poder expresarnos libremente con una limitación que es la responsabilidad y no incitar a la violencia. Estoy de acuerdo, Norma. O sea, tenemos un gobierno que es duro y mucha desinformación, ¿no? Y el rol del televidente es más activo que nunca. También. ¿Cómo? En la justicia también hay desinformación. ¿Y sí? Es decir, no hemos terminado de decir que los ciudadanos, como los periodistas, como un instrumento que tienen los legisladores, que es el acceso a la información, los pedidos de informe. Sí, sí. Bueno, eso sabemos que hay una cantidad de lugares donde están, es decir, casi los periodistas no acceden. Los otros días veía un informe a la información que da todas las mañanas el vocero, cada vez van menos periodistas. Sí. Estos son datos de la realidad que tiene que ver con nuestra actividad. Ahora, en relación a lo que estamos viviendo, yo sigo poniendo los ojos donde he puesto siempre los ojos, que creo que lo institucional, es decir, ahora el domingo va a haber unas elecciones importantísimas en Europa, y en Europa, para haber sido esta Europa era próspera, es porque antes se exigió para hacer la Unión Europea que fueran democráticos. Los países que no eran democráticos no ingresaban. Hicieron una base democrática y después hicieron un mercado común y vino la prosperidad de los países a los que tristemente eligen nuestros hijos. Nosotros tenemos democracias, digo, con populismos muy fuertes, ¿no? Que hacen que a veces se dude un poco de cuán transparente es. Esa es la realidad de este lado del Atlántico. El populismo es el personalismo, es darle a una sola persona, del signo que sea, que interprete el todo o lo sectario y gobierne nada más que para lo suyo, cuando en realidad, es decir, las elecciones son el gran momento que tenemos los ciudadanos de llenar con nuestro voto ese poder que se vacía, al menos como definición, en cada elección. Y algo que no ponemos en nuestro discurso público es la idoneidad. A mí me cuesta mucho hablar de personas. Me cuesta mucho porque me parece que eso nos degrada, no podemos hablar de temas, de ideas, de valores, y eso es por eso a mí personalmente me prefiero hacer silencio, ¿no? Norma, justamente hablando de temas, de valores, ayer hubo una marcha, ¿no? Un noveno aniversario del Ni Una Menos, con una convocatoria mucho menor a la de otros tiempos. Y en paralelo tenemos un gobierno que está dando señales de querer dar por tierra con muchos de los derechos que conquistamos las mujeres, desde el derecho al aborto y que conquistamos los ciudadanos, hasta la libertad para elegir con quién casarte, hasta y no estamos hablando de versiones, estamos hablando de secretario de culto hablando contra este tipo de cuestiones, contra el divorcio. ¿Qué está pasando? ¿Hay una desmovilización social? Es que se confunde, así como se confundió antes y se ideologizó lo que son los derechos, es decir, hoy estamos cayendo en el sentido opuesto, también ideologizando lo que son derechos. Y la democracia es el sistema de la palabra, es donde tenemos que argumentar. Entonces ya esto que nosotros estemos hablando, yo supongo que representantes en el Parlamento van a poder confrontar estas visiones ideológicas que van cancelando lo que son derechos consagrados, lo que son derechos que están en la Constitución. Es decir, a mí no entiendo por qué hoy tiene que haber menos gente en una marcha. Es decir, esto te demuestra que se ha ideologizado mucho algo que es un drama, que es una tragedia y que fue de alguna manera un movimiento luminoso
de las periodistas con una forma de decir ni una menos en la vida, no una más que se muere. Y cuando uno apuesta a la vida, apuesta a los derechos, apuesta a la libertad y sobre todo a la palabra. A mí, cuando te digo que prefiero hacer silencio, no sé gritar, no sé insultar, no me interesa personalizar, y lo que nos ha pasado, consecuencia de que estemos en esta situación, es que se estiró tanto de la cuerda ideológica en lugar de persuadir, que ahora nos hemos ido a la otra punta, también de manera ideológica, cancelando lo que se había conquistado, sí que encontremos el punto de la síntesis, de la argumentación, de la palabra, de la garantía de derechos, ¿no? Nos faltan palabras, nos falta debate, la negociación, parece mala palabra, la retoman, porque digo, desde el gobierno se dan cuenta que no hay margen de avanzar en democracia y en un congreso que tiene que funcionar si no se negocia, y eso implica ganar y perder. Digo, seguramente estaremos en idas y vueltas, ¿no? En definitiva, un gobierno que se está todavía instalando. Pero está bueno marcar esto. Pero es que los gobiernos son alternancia. Lo que no se modifica es la institucionalidad. Y entonces tenemos que contribuir a hacer una pedagogía de ciudadanía. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué son los derechos? ¿Por qué tenemos normativas de derechos humanos que nos garantizan saber que son derechos democráticos? Que no es ningún gobierno buenito, como se nos hizo creer, claro, siga distribuyendo derechos. Entonces sí, sí. Esta gran confusión lleva a la ofuscación, a que todo sea grito, todo sea insulto. Entonces es imposible cualquier intercambio de ideas y de argumentos que nos hagan respetar al otro en su diferencia, porque en la democracia lo relevante es que nos respetemos, no que se piense diferente, porque si no hubiera diferencia no habría democracia, habría uniformidad, que es lo que hacen las dictaduras, las tiranías, de tratar de que todos seamos iguales, pensemos iguales, digamos las mismas cosas y hasta nos vistamos iguales. En torno al ajuste, ¿no?, que el gobierno está haciendo, que los argentinos sabíamos que en algún sentido y en algunos espacios había que hacer, porque, bueno, como en cualquier casa, ¿no?, eso lo entendemos todos, cuando se ha gastado más de lo que se tiene, hay que ajustar. En este momento de la Argentina se da también que tanto diputados como senadores, en forma alternada, se aumentan y mucho los salarios, que en tres cuotas, pero finalmente un 80%, es lo último, lo del día. Digo, ¿cómo nos manejamos con eso, Norma? No, primero hay que jerarquizar la función. Si uno respetara y subiera, si una sociedad, una democracia sin parlamento no es democracia. Entonces, hemos dejado todo, todo acá es dinero. Entonces, es decir, hay que ver qué hacen, si tienen que la gente que viaja y demás, cuál es un salario acorde, pero se lleva todo el debate a lo que hizo el Senado. A mí me pareció horrible, por supuesto que eso fue horrible, además porque es disparatado, porque es ofensivo, pero también, es decir, si hablamos nada más del Parlamento, o porque se rifaba la dieta antes, el hoy presidente, y ahora por los salarios, reducimos a lo que es una función noble en una democracia, a reducirla al dinero. Si la reducimos al dinero, mañana se dice, no, es mucho gasto, lo cerramos. Claro. No se puede cerrar, porque si lo cierran no hay democracia. Lo que hay que exigir, que haya idoneidad, que elijamos personas idóneas, porque la gente que está sentada ahí la hemos sentado nosotros. Entonces, hay en ese sentido, quedamos debatiendo si claro que tienen que tener un salario acorde, como lo tienen que tener los maestros, los médicos y todo. Es decir, el sacrificio que se está haciendo es un sacrificio que, bueno, unos tendrán, lo hacemos más que otros, pero si esto en realidad es un sacrificio en beneficio del país, que es por eso que te decía antes que conmueve la esperanza. Quería volver ahí, justamente para este momento de la entrevista, la esperanza con la que arrancamos. Conmueve la gente diciendo, bueno, a ver,
me ajusto un poco más, todo sea por estar mejor, ¿no? Conmueve, pero tiene un límite. ¿Cuánto puede esperar la gente con esperanza? No sé, Adriana, no sé. Yo no quiero hacer futurología, no. Por eso te agradecí la confianza y demás, pero no puedo agregarte nada a lo que digo y no quiero tampoco contribuir a más ruido. No sabemos cómo va a ser mañana. Si hay algo que nos ha sorprendido esto, que nadie pensó que este candidato, que esta persona, este presidente que tenemos hoy, que hace 2 años atrás, entonces hacer futurología y demás, esperemos que todo el sacrificio que se está haciendo sea en beneficio del país, no de las personas, sea en beneficio de todos, que finalmente podamos encarar la gran vergüenza que es que tengamos tanto... Hola, hola. Ups, se nos acaba de cortar la comunicación justo en el cierre, pero bueno, me quedo con este mensaje esperanzador, y mientras nos tratamos de comunicar para darle un beso de despedida, este mensaje esperanzador, ¿no? En esta energía que seguimos poniendo los argentinos a pesar del esfuerzo, ¿no? Que eso es muy fuerte en este momento del país. Y también me quedo con este mensaje de resignificar y valorar el Parlamento como un pilar clave de la democracia, ¿no? Y en función de eso, poder marcar que no pasa tanto por la plata, no todo pasa por la plata, sino por darle valor a quienes están ahí y a su trabajo. Sin duda, parte de que les podamos dar valor es que estén a la altura de las circunstancias, esto lo agrego yo, ¿no? Y que puedan ver si es momento o no de recibir un aumento o no. Bueno, seguramente ahí tuvimos algún problemita, se ha caído la comunicación. Fue un placer hablar con Norma Morandini, la vamos a despedir por privado y seguimos con Campo Minado.